Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, qué gusto verlos de nuevo. Los extrañaba y bastante. Estamos de regreso y qué mejor que con música. Vamos a reaccionar a Banda Municipal de Acosta. Una reacción que me han estado pidiendo bastante, de verdad. Acá en Instagram, por cierto, que si no me sigues, te invito a que lo hagas. Estuve recibiendo muchos mensajes sobre ello. Así que, mis hermanos de Costa Rica, gracias por manifestarse en las redes sociales, por pedirme cosas tan chivas. Vamos a reaccionar, pero antes, ¿qué hay con Banda Municipal de Acosta? Banda Municipal de Acosta fue fundada en mayo del 2008. Es una agrupación conformada por 250 personas con edades entre los 10 y 35 años, músicos, bailarines de folclore y artes escénicas, con presentaciones internacionales en Latinoamérica y Estados Unidos. Ganadora dos veces consecutivas del Festival de la Luz en San José y representante por Latinoamérica en la edición 130 del Desfile de las Rosas. Con este currículum, con esta historia, ya quiero reaccionar, amigos. Pónganse muy cómodos, yo me pongo cómodo, le subimos a la música. Yo estoy listo, amigos, así que vamos a reaccionar. Listo, amigos, este es un video del canal Antena 6 que aquí abajito te estoy dejando en la descripción para que vayas, lo sigas, te suscribas y le des likes a todos sus videos. Listo, Banda Municipal de Acosta, estoy más que listo, estoy ansioso de verdad. Banda Municipal de Acosta, San Jose, Costa Rica. Directors, José Manuel Mora Corrales and Julio César López Zelador. Ok, venga. Ahí están justo en el Desfile de las Rosas 2019. Mira, qué hermoso. Son muchas personas, muchos artistas. Y la bandera que no falta, es una bandera preciosa. Me encanta la bandera de Costa Rica. Eso, eso. Es batucada, ¿no? Ok. Fue como el opening. Lo de ahorita fue nada más opening. Viene. Viene más. Hermoso traje, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Son bastantes bailarinas y muy pocos bailarines. Creo que sí hace falta un par más mínimo de caballeros bailando al lado de esas bellas damas. Qué hermoso. Es impresionante, chéquense en la sincronización. ¡Wow! Es ¡qué padre! Es increíble, de verdad, la disciplina, la condición física que deben de tener todos estos artistas de caminar, quién sabe cuánto, cuánto tendrán que caminar, no tengo idea, pero un desfile debe de ser largo, obviamente. Pesar la tuba, ¿cuánto pesa la tuba? Pesa un buen. Es más, vamos a investigarlo, amigos, porque de verdad, qué mérito, de verdad, qué mérito de todos los artistas. Y ve la tuba de banda, vamos a poner así, ¿cuánto pesa? Vamos a ver. Pesa aproximadamente 12.5 kilogramos. No manches. Es increíble, de verdad. Wow. Tener que caminar, pitar afinado. Y luego caminar, o marchar, vaya. Súper sincronizados. O sea, ¿sí vieron ese nivel? Y luego las bailarinas faldeando precioso.
Ah, qué bonito. Qué bonito es el arte. Yo disfruto demasiado cuando me topo este tipo de cosas tan maravillosas. Y luego otro plus. Bueno, todavía no se termina. Ahorita hablamos. Yes. ¡Soy Tico! ¡Ay, Dios mío! No mames, qué chingón, qué chingón. No veía a los percusionistas, a los taroleros. Ya los vi, pues están al mero. Cambió el compás. Okay. Okay. Ah, se cortó. Maravilloso. Esa melodía no la identifico. ¿Cuál sería, amigos? Anótenla porfa acá abajo. ¿Quién sabe cuál será? ¡Ya se acabó! No, no, no. Quiero otro video. Ah, no puedo hacer más largo este video, amigos. Den por hecho que me voy a aventar mucho más material de banda municipal de Acosta. No les miento, amigos, me emocioné bastante porque es que va todo aquí también, tomando en cuenta que están en Estados Unidos. ¿Cuántos ticos no hay? A ver, amigos de Costa Rica, de toda Latinoamérica que estén radicando en Estados Unidos, comenten aquí abajo, ¿qué sienten? Porque es un pedacito de tu tierra andando, escucharlo, disfrutarlo. Si yo me puse, hizo clic cuando empecé a escuchar la melodía de Soy Tico y ver esa maravilla, sentí algo aquí adentro que, tronó. Tronó muy fuerte. Imagínate, imagínense ustedes de allá de Costa Rica y ver esto es otro maldito nivel. Qué belleza. Las bandas, todas las organizaciones de cultura que tienen oportunidad de representar a su país en otro, ¿no? Donde la vida es bastante complicada, se los digo yo que vivía ya un tiempo en Estados Unidos y extrañas México, extrañas tu país como a nada y me imagino, o sea, simplemente de imaginarme lo que sienten los ticos estando allá, los que tuvieron la oportunidad de presenciar esta maravilla, esta belleza en persona. No hubo forma de que no lloraran. Qué orgullo, felicidades. Si tú eres un elemento, si eres miembro de esta banda municipal de Acosta, mil felicidades. Mi mayor respeto, mi mayor cariño por este proyecto. Qué difícil es mantener algo así, de sustentar. Ya habrá oportunidad. ¿Qué les parece si tal vez planeamos alguna entrevista a ver si les interesa a los de banda municipal de Acosta, a los líderes de esta organización? Si, es más, si este video, vamos a ver un like, un número de likes considerable. Si este video llega a 1500 likes, voy a buscar la entrevista con Banda Municipal de Acosta, que nos compartan todo. Tengo muchas dudas, tengo mucha inquietud en saber todo de esta banda, cómo lo sustentan, quién lo formó, qué difícil es encontrar a la persona que toca esto y esto otro, cómo hacen las audiciones, porque digo, las bandas, a ver. Digo, para quien no sepa, de repente es fácil encontrar un buen guitarrista, fácil. Pero encontrar un buen trompetista, un buen trombón, un buen tarolero es muy complicado porque son instrumentos no tan, vaya,
populares, o por llamarlo de esta forma, ¿no? O sea, es poco el músico que lo interpreta. Y entonces, wow, o sea, ¿cómo le haces para conseguir esos músicos, para mantenerlos económicamente, anímicamente, motivarlos? Wow, de verdad tengo muchas preguntas. ¿Y qué sienten? Sobre todo la principal pregunta, ¿qué sienten de representar a su país de esta manera y de mover sentimientos a, hasta incluso un mexicano, un mexitico? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Mis hermanos, qué gusto, me encanta, me encanta. Ah, me fascina esto. Nos vemos en el próximo video. Yo soy César. Dale like si te gustó. Suscríbete. Es totalmente gratis. Pícale acá abajito suscribirse para que no te pierdas ningún solo video. Y por qué no, activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima pura vida. Que Dios siempre bendiga a Costa Rica. ¡Muah!